Pues bé, estem ací en Fernando Mónet, ell és el president de l'Associació Valenciana de Consumidors, ABACU. És president des de fa anys, des del 1997, que dedica els seus esforços a la protecció dels drets dels consumidors. I a més, des de fa un mes, en el mes de juny, va ser reelegit també president de CECU, que és la Confederació Espanyola d'aquestes associacions. Bé, estem ací per a parlar amb ell de la llei de la cadena alimentària, un projecte estrella del Ministeri d'Agricultura que ha alçat l'alarma de les associacions de consumidors. Fernando, en ABACU també penseu que aquesta és una llei mordassa que va directament contra les associacions i per tant contra els drets dels consumidors, un pas més d'opacitat? Bueno, en principio entendemos que la ley en general lo que intenta es regular un sector que para nosotros es prioritario, que es el mundo de la alimentación y los diferentes eslabones de la cadena, proteger a cada uno de esos eslabones. Pero sí que es verdad que hay unas disposiciones adicionales, sobre todo que se han puesto casi al final, es decir, no se pusieron en el inicio cuando era un proyecto, sino que se han puesto al final, donde se limita la posibilidad de que se hagan estudios comparativos por parte de las asociaciones de consumidores, y además si lo quieres hacer tienes que llevar a cabo unos trámites previos que casi te impiden el poder hacerlo a la hora de intentar obligación de comunicárselo a las empresas, de esperar a ver qué dicen las empresas, de ratificar por parte de la administración una serie de datos, con lo cual se ha demostrado que en los últimos años los estudios que hacen las asociaciones de consumidores están destapando muchas irregularidades y el consumidor debe conocerlas. Por lo tanto, en el siglo XXI lo que no podemos poner es una pantalla sobre lo que tiene que ser la transparencia en cuanto a los derechos de los consumidores, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de derechos básicos que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, la ley en un porcentaje alto está bien. No es perfecta, pero está bien, pero en otro porcentaje, y sobre todo cuando se refiere a estos límites en cuanto a los estudios comparativos, entendemos que sí, que se trata de poner un esparadrapo sobre la boca de las asociaciones de consumidores y, por lo tanto, esperamos que en los trámites parlamentarios pertinentes, los partidos políticos, como sí ya nos han respondido algunos, defiendan el que se quiten esos artículos y, de alguna manera, entendemos que sea una ley que regula a todos, pero que no calle a ninguno. Sí, també deien els consumidors, efectivament, que si estiguera vigent aquesta llei que pretén el Ministeri d'Agricultura, un frau com el de la carn de cavall, que ha sigut un autèntic escàndol en tota Europa, no hauria estat possible. Claro, yo creo que es uno de los ejemplos, pero no este. En los últimos 20 años tenemos muchos ejemplos de estas características, con el tema de los parking en su momento, con el tema de las gasolineras en su momento, es decir, situaciones que han conllevado cambios de normativas porque se estaba abusando del propio consumidor. En este caso estamos hablando del tema de la carne de caballo, que es verdad que no es un fraude desde el punto de vista de salud pública, pero sí desde el punto de vista económico, inclusive fiscal, y también de publicidad y engaños hacia el consumidor. ¿Quién lo ha destapado? Pues obviamente las asociaciones de consumidores a través de los estudios, que estamos hablando de proteger. Y proteger significa informar, y la información es transparencia, y la transparencia tiene que ser uno de los conceptos que más desarrollamos en el siglo XXI. Pues mira, ahora que parles tú de transparencia, una altra queixa dels consumidors, precisament, és que es queixen de l'opacitat que té la xarxa d'alerta alimentària, que ja no depèn del Ministeri d'Agricultura, que depèn del Ministeri de Sanitat, però a les dades de la qual d'aquesta xarxa no tenen accés ni les associacions ni els consumidors, no saben quins productes estan sent especialment vigilats, no saben si alguns han sigut multats. Com és possible que hi hagi aquesta manca d'informació i aquesta falta de transparència en una cosa com l'alerta alimentària? Bueno, yo creo que hay veces que las administraciones intentan limitar el acceso a cierto tipo de información porque a lo mejor tienen miedo de que no se sepa tratar ese tipo de información. Porque a lo mejor veas un producto alimenticio y no sepas concretar el daño o el perjuicio que puede provocar ese producto y que pueda afectar a todo un sector. Yo sé que si mañana resulta que sale un producto cárnico que a lo mejor no reúne las condiciones higiénico-sanitarias, la reacción del consumidor podría ser: pues durante unos días no voy a tomar ningún producto cárnico. Me voy a ir más a pescado, fruta, verdura. Y es verdad que se pueda. Pero yo creo que eso se ha dado años atrás por la falta de transparencia, por el miedo. Y a veces que el no decir toda la información lo que provoca es más indefensión, más miedo en el consumidor, más confusión. Por lo tanto, yo creo que la información bien tratada y siempre con el apoyo de las asociaciones de consumidores puede llegar perfectamente al consumidor y él no va a hacer ninguna locura en cuanto a transformar sus hábitos de compra o de consumo.
Fernando, parlar del consum o parlar de qualsevol cosa en aquests temps sembla impossible no parlar de crisi. I per tant, pensem que la crisi, la gent pensa en principi que la crisi pot haver incidit efectivament també en el consum, en els consumidors. No hi ha en el seu perfil, sinó en la seva actitud. Hi ha més denúncies, hi ha més reclamacions en aquests temps? Sí, hay que tener en cuenta que ahora mismo el consumidor valora mucho más un euro que lo valoraba hace 5 años, con lo cual es normal, y esto es la aceptación de la crisis. De hecho, cuando hemos analizado cuáles son los factores clave a la hora de decidir sus compras, pues antes era factor calidad, factor seguridad, desde hace 4 o 5 años el factor precio, pero muy por encima del resto de factores. Por lo tanto, sí que la crisis ha cambiado los hábitos de consumo y también algunas de las reclamaciones. Ya no sé si tanto por la crisis como por la evolución de diferentes tipos de sectores. El número uno, pues obviamente las telecomunicaciones, pero es que tenemos 40 o 50 millones de contratos. Claro, això és el que t'anava a dir. Repassant els vostres informes, he vist que any rere any els sectors més conflictius continuen sent l'aigua, la llum, el telèfon, internet, que són coses que paguem els consumidors des de fa dècades. Vull dir, com és possible que continuen i amenaça en que d'ací 10 anys la gent encara continua protestant pel rebut de la llum, pel rebut de l'aigua? Claro, pero si te das cuenta, has dicho los servicios básicos que tenemos en todos y cada uno de nuestros hogares. Por lo tanto, es normal que si un servicio o un producto tiene presencia para 40 o 50 millones de consumidores, es normal también que haya muchísimas problemáticas. Además, este año se ha añadido en los últimos 12, 18 meses los servicios financieros, con todo el tema de las preferentes, los temas de la deuda subordinada, las cláusulas suelo, etc. También es verdad que estamos hablando de sectores o servicios que facilitan grandes empresas, muy poquitas. Y el problema es que las grandes empresas, cuando son poquitas, abusan muchas veces del propio consumidor. Pues fíjate, parlant de lo que es normal, para preparar esta entrevista, vaig entrar en la página de CECU, de la cual tú también eres president, y vaig entrar en la web. I saps quin era el lloc on més consultes hi havia? Jo pensava que seria llum, que seria aigua. Pues el lloc més consultat pels ciutadans era com omplir un full de reclamacions, un full de reclamacions per a fer una reclamació davant d'una d'aquestes grans companyies o davant de l'administració. No te crida l'atenció que en l'any en què estem, en el segle XXI, un ciutadà encara tinga problemes per omplir un full de reclamació que protegís els seus drets? Sí, y sobre todo llamaría la atención, salvo que conociese al consumidor como lo conocemos nosotros. Y el problema es que el consumidor hasta hace muy poquito no se preocupaba tanto por los problemas que tenía y se sentaba en el sofá y creía que alguien se los resolvería, cuando realmente tiene que ser el consumidor el que resuelva sus propios problemas, siempre con las ayudas de las asociaciones de consumidores. Antes nos sentábamos en el sofá y esperábamos a que el tema se resolviese. Ahora vemos que hay un sistema donde yo tengo un problema en un establecimiento y en ese momento puedo dejar constancia de mi reclamación y se inicia de manera de oficio el trámite de la reclamación. Por lo tanto, es una herramienta que no tienen todos los países, pero que sí que tenemos en España y debemos utilizar, primero, para subir los estándares de calidad, porque si un establecimiento ve que recibe muchas reclamaciones, ojo, o respondo positivamente y soluciono estos problemas, o aquí no va a entrar nadie. Y en segundo lugar, porque cada vez tenemos menos tiempo y nos tienen que dar soluciones rápidas. Por eso, tanto las hojas de reclamaciones como las propias páginas web, las páginas web de nuestras organizaciones, tanto de CECU como ABACU, es la herramienta que hoy en día más utilizan. Ya no es visitar la oficina, es visitar la página de internet, dejar constancia de mi reclamación, adjuntar escaneo de los documentos y a partir de ahí se inicia. Con lo cual, todo lo que sea sencillez y todo lo que sea, obviamente, obligarnos a iniciar una reclamación. Pues mira, Fernando, no volguera yo acabar esta entrevista sense preguntarte, perquè ABACU complix enguany 35 anys i en este temps hem canviat tots, ha canviat la societat i suposo que també la pròpia Associació Valenciana de Consumidors també haurà canviat. Quin és el canvi en estos anys? Que tu haurà canviat en molts aspectes, però quin d'aixòs aspectes seria el que tu destacaries? Bueno, yo creo que hay una cosa que no ha cambiado nada, que es el objetivo fundamental, que es proteger a los consumidores valencianos. Antes éramos menos, ahora somos más consumidores y tenemos más problemas.
pero sí que han cambiado las formas y los sistemas. Hace 35 años nadie sabía lo que era una asociación de consumidores. Los políticos o las políticas no contaban con las asociaciones de consumidores. No teníamos normas que nos protegiesen. De hecho, no teníamos ni constitución en el julio del año 78. Por lo tanto, ahora que tenemos una Carta Magna, tenemos un estatuto en ámbito autonómico, tenemos un estatuto de los consumidores, tenemos normas que nos intentan proteger en cada uno de los momentos de la vida, pero sobre todo tenemos algo muy importante y es la credibilidad que el movimiento de los consumidores tiene en esta comunidad. ¿Por qué? Porque casi 5 millones de consumidores valencianos entienden que lo que estamos haciendo los consumidores está mejorando poco a poco, por desgracia, de manera demasiado lenta, pero poco a poco sus derechos. Ya sabemos que los tenemos. Tenemos todo el siglo XXI para exigirlos. Y desde luego Abacu, como hizo ya en el año 78 y hace ahora ya en 2013, lo que va a intentar es protegerlos e incrementarlos. Pues es que en ese aspecto positivo de la protección. Gràcies, Fernando, gràcies a vosaltres i també gràcies a la plataforma 1009 que ha fet possible aquesta entrevista. Gràcies. Gràcies.